bienvenidos a Telepaís. Empezamos con información en vivo. Un nuevo caso de arenavirus se registra en La Paz. Se trata de una mujer que llegó de Palos Blancos. Empezamos con nuestro compañero Vladimir Rojas. Sindical que aquí en el Hospital Agramón fue remitida una paciente de Secaranavi. Estamos con el director, el doctor Gabriel Reda, para conocer el diagnóstico de esta mujer que fue remitida hace una semana, me dice el doctor. Sí, efectivamente, fue remitida de la localidad de Secaranavi una paciente con el diagnóstico de una sospecha de arenavirus, que hoy por la mañana ya nos confirman que es una paciente positiva para arenavirus, con un cuadro de un síndrome de tóxico infeccioso, fiebre, malestar general, también cursada con un embarazo de 9 semanas de gestación, con lo cual ha sido atendida acá. Hemos procedido con las medidas de bioseguridad que corresponde a este tipo de atención por infecciones virales, con un cuadro y con un manejo satisfactorio de la paciente. ¿Cómo se encuentra el bebé en gestación? El bebé en gestación, hemos hecho todos los servicios complementarios para poder ver la gestación. En el momento se encuentra estable, no tenemos ninguna alteración en el bebé como en la mamá. Y en espera de los próximos días seguir viendo la buena evolución de los pacientes para poder ser dados de alta. ¿Su hijo también habría padecido, parece, esta enfermedad? El bebé, lamentablemente, no hemos podido recibirlo aquí al niño porque no contábamos con un espacio disponible de terapia intensiva pediátrica o un espacio aislado. Actualmente creo que se encuentra internado en el hospital del niño, también con buena evolución y también ya con posibilidades de alta. Y ese informe que se tiene aquí desde el Hospital Agramón, donde se encuentra ya internada la paciente que llegó de Caranavi de 47 años. Compañeros.